saludo especial a toda la comunidad agropecuaria que nos acompañan. Hoy los saludo desde Chimichagua, Cesar. Estoy en la finca La Carolina, de propiedad de Pedro Fandiño, un ganadero apasionado y visionario al que sus ideas no solo lo han llevado a levantar una empresa moderna en esta zona del departamento del Cesar, sino también a impulsar la creación del Comité de Ganaderos de este municipio, del cual hoy es su presidente. Innovación, conocimientos aplicados, una planificación inteligente en la producción y gremialidad, claves para la supervivencia del sector agropecuario. Buenos días, mi nombre es Pedro Fandiño. Hoy nos encontramos acá en Agropecuaria La Carolina. Estamos ubicados en el municipio de Chimichagua, Cesar. Somos una pequeña explotación agroganadera dedicada básicamente a la cría de ganado guir y girolando. Nos decidimos por estas dos razas muy sobresalientes en cuanto a la producción de leche y estamos manejando, o la idea es manejar un sistema doble propósito tendiente a la producción de leche y a la producción de genética. Bueno, nosotros tenemos la iniciativa y queremos fomentar el desarrollo agropecuario con alto valor genético en este sector del departamento del Cesar. Queremos impulsar la ganadería con animales verdaderamente productivos, que sean animales que nos puedan producir, que nos puedan ser rentables a la hora de su producción láctea. Por ejemplo, nosotros tenemos estos dos animales que básicamente es a lo que nosotros nos vamos a dedicar, que es la cría del ganado guir puro, y con este ganado guir puro fabricar lo que todo el mundo hoy en día quiere. Esta es una novilla guirolanda F1, 50% de su sangre es guir y su otro 50% es Holstein. Tenemos muchas expectativas con esta novilla, pues viene de una, tiene una genética muy sobresaliente, es vaca radar, su papá es Montros y pues la verdad debe desarrollar un muy buen potencial lechero a la hora ya de su producción. Tenemos implementado lo que es un pastoreo rotacional y racional. Aquí en la agropecuaria La Carolina estamos utilizando una mezcla de lo que es el pastoreo guasán, el pastoreo rotacional guasán acompañado de la ganadería regenerativa. ¿Por qué guasán? Hombre, porque nosotros implementamos un pastoreo rotacional y que a la vez es racional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dejamos descansar adecuadamente nuestros potreros, no sobrepastoreamos, tenemos la carga animal necesaria para cada potrero de acuerdo a los rendimientos de dichas pasturas en cada potrero. No sobrecargamos los potreros y aparte de eso, nosotros también pues conservamos las sombras, conservamos todo lo que tiene que ver con las leguminosas, porque el potrero no necesariamente, no obligatoriamente tiene que ser el 100% en pasto. Siempre debe haber, digamos, un 5%, un 10% con leguminosa. Por ejemplo, aquí podemos ver que siempre hay en los potreros, no en gran cantidad, pero sí hay una poca variedad de esta matica florecita blanca que le gusta mucho al ganado y que nosotros tratamos de conservarla en una pequeña proporción. No todo el 100% es pasto. También tenemos totumo, guásimo y matarratón, que son una fuente de proteína muy alta y que de pronto nos van a ayudar mucho más en las épocas de sequía, en las épocas de verano. Somos conscientes del cambio climático, somos conscientes del calentamiento global. Por lo tanto, hemos implementado, conjuntamente con el pastoreo rotacional guasán, algo del sistema de ganadería regenerativa. Conservamos nuestros árboles, conservamos toda esa vegetación que nos puede servir de una u otra manera para establecer el verdadero confort que nosotros queremos para nuestros animales. Eliminamos el uso total de herbicidas, plaguicidas. Nos hemos dado cuenta que ya con unas pasturas constituidas, así como están estas, ellas mismas se encargan de hacer ese control de maleza que tanto perseguimos o que tanto nos disgusta a algunos ganaderos. Entonces ya esas pasturas se vuelven tan fuertes
que ellas mismas ejercen el control sobre esas malezas y también el ganado, porque el ganado también hace su consumo de cierta proporción o de cierta porción de plantas, de leguminosas diferentes del pasto. Entonces eliminamos totalmente el uso de ivermectina, joramectina, todo lo que tiene que ver con todos esos productos dañinos para el medio ambiente, para el ecosistema. Soy consciente que en un momento de pronto sí alteramos un poco el ecosistema para tener hoy en día lo que tenemos acá. Y pues de ahí en adelante pues ya implementamos totalmente lo que es la ganadería regenerativa y nos ha dado muy buenos resultados. Complementamos nuestra nutrición, aparte de las pasturas, con un cultivo de sorgo. Es un sorgo forrajero, el cual obtenemos, le estamos sacando 6 cosechas en el año. Este sorgo nosotros lo estamos ensilando, nos inventamos este método. Estos tanques son unos tanques de 1000 litros, 2000 litros, de estos tanques que son para uso de almacenamiento de líquido de agua. Entonces los enterramos y los estamos llenando. Aquí almacenamos el sorgo y el pasto de corte, que también nos sirve para suplementar nuestro ganado. Hicimos esta alberca que tiene una capacidad de aproximadamente 12 toneladas y también almacenamos acá bien sea sorgo o bien sea el pasto de corte. Optamos por este sistema de los tanques y de la alberca para acabar con ese consumo de bolsa que va, pues, primero que todo en contra del medio ambiente y segundo que hoy en día las bolsas son muy costosas y pues sufren mucho que se rompe, que el ratón, que todas estas cuestiones. Entonces con este sistema nos evitamos todos esos problemas y pues aquí almacenamos perfectamente nuestra comida y nos dura mucho tiempo. Hemos destinado una porción de la finca correspondiente a una hectárea, la cual dedicamos en un 50%, es decir, media hectárea la dedicamos al cultivo de sorgo y la otra media hectárea la tenemos constituida en pasto de corte. Estos cultivos los estamos manejando con aspersión, con unos riegos por aspersión, cuya fuente hídrica es un jagüey, un embalse que tenemos que tiene una constitución natural de ese jagüey, y de ahí estamos cogiendo el agua para hacer este riego por aspersión de estos cultivos. Aquí tenemos el sorgo y ahora más adelante les voy a mostrar dónde tenemos el pasto de corte. Aquí en esta parte es donde tenemos la fuente hídrica con la cual se alimenta la motobomba. Tenemos una motobomba de un caballo con la cual estamos moviendo 9 aspersores de 3 cuartos que tenemos distribuidos acá en el cultivo de sorgo y 9 aspersores más de 3 cuartos que están trabajando acá en el pasto de corte. Esta agua se le mandó a hacer el respectivo examen de pH, salió totalmente apta para lo que es cultivo y pues es una fuente hídrica que hemos tratado de conservar. Le hemos sembrado árboles a la orilla. Bueno, aquí también hemos hecho un trabajo por el medio ambiente. Hemos tratado de hacer una pequeña reforestación con especies nativas. Aquí sembramos 20 arbolitos de campano que están distribuidos en todo el lecho del jagüey. Como podemos ver, están muy bien ya están pegados. En cuanto al cultivo de pasto de corte, pues tenemos Cuba 22, tenemos Morado, tenemos Clon 51 y también tengo Caña de Azúcar. Todo este cultivo lo estamos ensilando. Pues aproximadamente le estamos haciendo durante el año, estamos haciendo 3-4 cosechas. Pues básicamente es con las fuentes con las que suplementamos nuestro ganado, aparte de la pastura. Ensilamos el sorgo y ensilamos también el pasto de corte.
Bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta visita que muy amablemente hizo Visión Agro. Gracias a Nicolás por abrirnos este espacio, un espacio donde pues podemos, cualquier persona que quiera venir a conocer este pequeño proyecto que hacemos con mucho esfuerzo, pero que a la vez lo hacemos pensando a manera de ejemplo, que sirva a manera de ejemplo a todos esos pequeños ganaderos que de pronto están indecisos en cuanto a la producción agropecuaria. Este es un ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer, no cosas imaginarias, no cosas inalcanzables. Esto es una realidad, es poquito, pues la inversión tampoco es tan costosa y en realidad pues es algo bastante productivo. Las puertas de La Carolina están abiertas para todas aquellas personas que quieran de pronto venir a conocer más de cerca nuestro proyecto. Y muchas gracias nuevamente a Visión Agropecuaria por haber abierto este espacio para nosotros.